Estaremos ocupando estos materiales: una cartulina, papel decorativo, una regla, un lápiz, marcador de doblez, tijeras, una navaja, el pegamento que quieras utilizar, algunos chocolates y las decoraciones que quieras utilizar. Lo primero que haremos será tomar la cartulina y recortar un rectángulo que mida 25 centímetros por 13 de ancho. Por la parte que mide 25 centímetros, haremos las siguientes marcas: a los 7, a los 9, 16 y 18 centímetros. Marcamos el doblez. Vamos a voltear la cartulina y haremos nuevamente unas marcas. A los 2, a los 4, a los 9 y 11 centímetros. Marcamos nuevamente el doblez. Ya que hemos marcado los dobleces, vamos a recortar estas piezas que no estaremos utilizando. Ya que hemos recortado, nuestra base se tiene que ver algo así. Ahora vamos a tomar el papel decorativo y vamos a decorar la caja. Ya que la caja está decorada, vamos a voltear de esta manera y vamos a hacer una pequeña ventana en esta parte de aquí. Como yo no tengo una perforadora para hacer esta pequeña ventana, yo lo que voy a hacer es recortarlo con una navaja. Vamos a tomar nuestra regla y vamos a marcar al centímetro y a los 2. Ahora volteamos . Vamos a marcar un poco con el lápiz, con mucho cuidado de no marcar tanto para poder borrarlo después. Ya que está nuestra marca, vamos a marcar al centímetro y a los 4. Ahora con nuestra navaja vamos a recortar todo el centro que está aquí. Ya terminado de recortar, vamos a borrar las marcas de lápiz que quedaron.
Ahora vamos a comenzar a pegar nuestra caja. Ahora vamos a tomar los chocolates y los vamos a colocar adentro de la caja. Vamos a cerrarla. Vamos a tomar una cartulina o papel decorativo y vamos a recortar la figura que vamos a poner en la caja. Vamos a tomar un poco de pegamento y lo vamos a poner en la parte de atrás de nuestra figura, de esta manera. Vamos a doblar a la mitad. Tomaremos nuestra caja y vamos a poner nuestra figura en la parte que queramos que esté. Ya que hemos pegado, hay que asegurarnos de que pueda abrir y cerrar la caja. Ahora vamos a terminar de decorar nuestra caja. Y así queda terminada esta pequeña cajita que puedes regalar este Día de las Madres. Espero que les guste.